Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Acá tengo una compra que estoy tratando de realizar online. Algunos de los productos que quería comprar ya no están en stock, pero les quiero enseñar algunas de las cosas que tengo en mi carrito. Eh, una de las cosas que agregué fueron estos tintes de Reblo. Están a $6.99 en precio en promoción y hay un cupón de $4 para estos tintes que está eh, digital. Es un cupón manufacturero que pueden aplicar a esta compra. Entonces después del cupón nos quedan por 2 dólares con 99 centavos. Fíjense que mientras estaba grabando este video me sacaron un montón de las cosas que tenía en mi canasta fuera de stock y los acabo de agregar hace no sé, tres minutos atrás. La mayoría de las cosas que tenía para enseñarles. Bueno, eh, sigamos acá. Justamente el Revlon lo acaban de sacar de stock. Ahora voy a tratar de ver si consigo algún otro color. Otra de las cosas que tenía eran estos Listerine, los Reddit tabs. Eh, están a comprar uno lleva el otro a mitad de precio. Y están a tres dólares con 99 centavos cada uno. Entonces allí por dos serían 7 dólares con 98 centavos. Hay un cupón de 4 dólares en la compra de dos que yo tengo disponible para este producto, que sería lo único que se aplique porque no llego para que se me aplique el otro de 10 dólares. Entonces acá cuando aplique ese cupón de 4 dólares va a bajar el total a tres dólares con 98 por los dos o aproximadamente un dólar con 99 por cada uno. Lo otro que tengo es este producto de CBS, que este califica para envío gratis. Lo agregué a mi canasta porque tengo un cupón personalizado de CBS, que es este, de 2 dólares de descuento para productos ya sea de los ojos o de, o de los oídos, de 2 dólares de descuento. Entonces, este fue el más económico que encontré que estuviera disponible online. Así que después del cupón me queda en 1 dólar con 29 centavos y estos productos como son de CBS sí califican para envío gratis. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna compra y tienen kerpas este es un producto que pudieran agregar si tienen este cupón para que no tengan que pagar envío, solamente tendrían que pagar el 1,29 de este producto. Fíjense que este producto califica para envío gratis. Y lo otro que agregué fueron estas ampollas de pantene que están en promoción, que cuando compremos tres productos calificantes, está incluido los Pantene, los Herbal Essences, los Head Shoulders vamos a recibir un ICB de 5 dólares para los Pantene hay un cupón de 3 dólares en la compra de 3 que nos colocaron hoy es un cupón manufacturero y adicionalmente yo tengo cupones que también aplican para productos para el cabello agarré dos de estos porque online solamente me permite agarrar dos de estos productos había agarrado un spray y me lo acaban de sacar de stock entonces déjenme ver qué otro producto yo puedo encontrar acá. Déjenme ver si puedo agregar este. Ok, ok. Entonces acá ya con estos tres, ya llego a los tres productos que necesito para que me den los 5 dólares de ECB. De y aparte, estos califican para el club de belleza. Cuando. Acumule 30 dólares en productos calificantes, me van a dar 30, 3 dólares de ECB. Acá entonces, por esto serían 5,99 por 3 son 17 dólares con 97 centavos. Okay. Menos el cupón digital de 3 dólares en 3 pantene. Y adicionalmente se está aplicando acá este cupón que no me lo estaba mostrando anteriormente, pero también lo tengo en mi tarjeta, que es de 4 dólares de descuento cuando gasto 14 en productos pantene para el cabello. Entonces allí después de los dos cupones tendría que pagar 10 dólares con 97 centavos, pero recibo 5 dólares de Icibis así que me quedan los tres, 5 dólares con 97 centavos o un dólar con 99 por cada uno. Entonces es un poquito alto el precio, pero bueno, si tienen algún ICB que se esté venciendo o necesitan estos productos, pues esta es una opción allí también que pueden agarrar. En esta promoción también están incluidas estas botellas de champú, que son las botellas grandes, pero como pueden ver, todas están fuera de stock. Eh, si les llegaran a cancelar alguna compra de algún producto que hagan online, si lo están comprando con ICB, los ICBs no se les van a devolver de forma automática, así que tienen que llamar para que les devuelvan los ICBs que ya pagaron. También estuve tratando de agarrar los cosméticos de Covergirl, pero todo también está fuera de stock. Fíjense que la mayoría de productos de Covercare están fuera de stock. Algunos nos dicen que están, pero sin embargo, cuando tratas de agarrar alguna opción, te dice que no está disponible. Entonces traté con varios productos y ninguno. ninguno me dio opción para comprar. Bueno, esto fue. Esto era lo único que tenía en mi carrito. La verdad es que quería más que todo comprar, hacer una compra grande pero la mayoría de productos me lo sacaron de stock así que no sé todavía si lo vaya a procesar acá de los tintes de Revlon parece que este color sí está disponible sí, este por ahora está disponible entonces um, no estoy segura si realice esta compra otra oferta que también tenemos es en las Colgate Total que está en promoción a $3.49, precio especial, y vamos a recibir un ICB de $1.50 por la compra de una. Esta oferta es límite de dos por tarjeta, y hay un cupón de $5 en la compra de tres, califican las Total, las Advance, las OptiWise. Okay. Esta era una de las opciones que yo tenía también en mi carrito y me la sacaron. Esta está en fuera de stock. Voy a ver si consigo alguna que califique para el cupón y que esté incluida en la promoción también. Y pues no hay ninguna opción disponible online, por lo menos no que yo haya conseguido. Así que bueno, voy a retirar los productos que tengo en mi canasta para mostrarles la oferta de la Cash Car. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con la Cash Car online también? Ok, eh, no creo realmente que complete ninguna orden. De hecho, quería mostrarles estos productos de L'Oreal que están calificando para la Cash Car. Yo tengo cupones de 6 dólares de descuento cuando gasto 25 y 5 dólares de descuento cuando gasto 5 en productos Reddit Live de L'Oreal Serums, que es este, este producto que está acá, califica. Cuesta $24.99, casi $25. Pero fíjense acá cuando yo lo agrego para la promoción de la cash card que este producto está calificando. Aquí se me están aplicando 11 dólares en cupones. De, debería contar casi 25 dólares para la cash card y deberían faltarme solo 25. Sin embargo, cuando yo voy acá, me dice que me faltan 16 dólares para la cash card. O sea, que toma el monto después de cupones. De hecho, esto me pasó la semana pasada también. Así que no me convenía hacerlo la semana pasada. Y por supuesto, tampoco me conviene hacerlo esta semana. Así que, pues, estas ofertas de gasta online no son muy buenas para hacerlas. Tampoco la, la voy a completar, solamente quería mostrárselas y no creo que complete realmente ninguna de las órdenes que tenía en mi carrito porque los productos que realmente quería comprar o ya estaban fuera de stock o me lo sacaron de stock mientras estaba grabando el video. Entonces, bueno, les dejo acá estas opciones, estas poquitas opciones por si acaso ustedes las quieren aprovechar. Espero que el video les haya gustado, que les sirva de algo. Les dejé un video tutorial el día hace como dos o tres días de cómo hacer compras online. Se los voy a dejar acá igual al final del video para que lo chequen. En caso de que no sepan hacerlo, allí tienen un tutorial de cómo realizarlas. Entonces, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like. Recuerden también suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.